Este fique viene de Pitiguao, de propio cultivador. Entonces, uno se lo compra a ellos, que es un fique que viene bueno. Entonces, entre más buena sea la materia prima, mejor le sale uno el producto terminado. Entonces, ya no se lo compro yo intermediario, sino el propio cultivador. Yo ahorita, por ejemplo, estoy cada 15 días, una tonelada. Se está produciendo. Aquí hay una tonelada larguita. Y de ahí ya lo paso uno aquí, lo que es el peinado. Aquí nosotros lo peinamos. De ahí, de aquí es que lo pasamos al tinturado. Ellos están peinando 4 o 5 arrobas diarias. Esta semana ya tinturamos como 60 arrobas. ¿Ya? Y completo, no teníamos peinado porque hasta esta mañana llegó el nuevo viaje. Entonces, hasta hoy se empezó a peinar más. Pero igual, aquí diario peinamos wique. Y tinturando, sí se tintura por ahí semana por medio. Bueno, hasta que no haya así ventaja, entonces no podemos tinturar porque los alcanzamos muy rápido a los que están peinando. Y ya allí, bueno, allí tengo lo que son los tornos del hilado. Ah, esta es la mantequilla que nosotros utilizamos porque no utilizamos lo que es la grasa del ganado, sino mantequilla, porque es que esta mantequilla no le da mal olor al fique. Igual rinde más. Entonces es mejor trabajar uno con esta mantequilla. Y de ahí uno ya, por ejemplo, así como se está peinando, entonces de ahí ya pasa uno a lo que es el tinturado.